Gaia. Saludos, doctora Sobek. Un momento. Analizando datos. Así que eres Aloy. No, Elizabeth. Hay mucho que abordar, pero inicializar mi matriz heurística tardará unos minutos más en completarse. Mientras tanto, te aconsejo que te familiarices con esta instalación. Es nuestra mejor opción como base de operaciones. Además, podrás usar su equipo para mejorar tu capacidad de sabotear máquinas. Sí. Sí, me parece bien. ¿Dejo pasar a tus acompañantes? Llegarán en breve. De acuerdo. Pero no los satures, ¿vale? No suelen tratar con seres que son... bueno, como tú. ¿Esta no es falsa? No, esta es la de verdad. Varl, Zoo, os presento a Gaia. Hola. 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 Gaia se está despertando. Echemos un vistazo. Resaltaré la ubicación del laboratorio en tu foco. Bien. ¿Y qué era este lugar? Un centro de control regional, donde la progenie de Sirodon habría supervisado las operaciones de terraformación. ¿Qué es todo esto? Se concibió como el principal lugar de encuentro de los operarios del centro de control. Aquí cabe un montón de gente. O solo unos cuantos, en un principio. Seguid vosotros. Yo... ¿Se supone que esto era un laboratorio? Ese era su cometido original. Parte de los datos de máquinas que recuperaste de la plataforma de reparación parece estar dañada. Al acceder al terminal de esta sala, podrás ver cómo reparar y completar el sabotaje. Voy a mirar. Parece que necesito datos de piezas de máquina para arreglar el sabotaje dañado. Mi inicialización se ha completado. Puedes seguir explorando el recinto, Aloy. Cuando hayas acabado, vuelve a la sala de control. Tenemos muchos asuntos que tratar. Este punto de acceso se creó para los módulos de formación avanzada en operaciones de terraformación. Por desgracia, dichos módulos se borraron cuando la base de datos de Apolo fue destruida. Es una pena. ¿Para qué es este espacio? Estos habrían sido los dormitorios de los operarios del centro de control. Me recuerda a dónde pasaban la noche los aspirantes antes de la prueba. Gaia, ¿por qué esta puerta no tiene energía? Con mi nivel operacional actual, solo puedo restablecer parcialmente la funcionalidad de la instalación. Con el tiempo, eso puede cambiar. Vale. Parece un despacho. Correcto. La instalación se diseñó con varios despachos privados. Está bien eso de tener un espacio propio.
Más allá de esa puerta hay un camino que lleva a Canto Llano. Así que si quisiera, podría volver al este al terminar aquí. Correcto. Ah, este sitio me suena. Por aquí entré por primera vez en la instalación. ¿Para qué sirve esto? Este recinto se concibió para procesar una ingente cantidad de datos del sistema de terraformación. Aquí es donde se habrían almacenado. Es una especie de almacén. Así que este lugar siempre... Vale, pues ya es hora de hablar con Gaia. Te lo dejo a ti. Hola, Aloy. Hola. ¿Ya estás lista? Sí. El proceso se ha completado. Todo indica que mi matriz heurística se ha iniciado correctamente y es estable. Tendrás muchas preguntas. Sí. Y las dos primeras se las traen. Quizá puedas ayudarme a entender algo. Hace tiempo tuve un encontronazo con unos desconocidos que intentaron matarme. Los servía en máquinas y los acompañaba un clon de Elizabeth Sobek. Sí, quedó registrado en tu foco.